Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José, y allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo para comprar comida. La samaritana le dice: «¿Y cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, y si no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esta agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Y él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido, porque has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén dará culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le den culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué cosa le preguntas o de qué le hablas?». La mujer dejó entonces su cántaro, se fue al pueblo y dijo a toda la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban: «Seguramente le habría traído a alguien de comer». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo el salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo los envío a segar lo que no han cuidado, lo que no han sudado. Otros sudaron y ustedes recogen el fruto de sus sudores». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que yo he hecho». Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hace algún tiempo, una página de internet de un sacerdote católico, me enteré de una noticia que me dejó muy pensativo. Ustedes saben que en el mundo juvenil están de moda esos cantantes y actores coreanos, ¿no? Esos que son hombres y parecen mujeres, o mujeres y parecen hombres, ¿no? Un poco extraños. Y están de moda, hay varios grupos, hay varios actores, actrices, etcétera, hay series, etcétera. Y entonces, en ese canal, el sacerdote, que es muy respetable, muy bueno, sacó una información terrible, ¿no? Terrible. Una de estas actrices, que creo que también era cantante, era súper conocida en ese mundo, yo la verdad no conozco nada, solo digo los coreanitos, punto. Resulta que una de estas jovencitas, que ya tenía mucha fama, mucho prestigio y también mucho dinero, se había suicidado. Y sacaba ahí la foto de esta chica guapa, lo tenía todo, 20 y tantos años, ya había conseguido lo máximo de ese mundo, fama, dinero, poder mediático, etc. Y resulta que un día se suicidó. Pero aun cuando el suicidio es una cosa terrible, eso no era lo peor de la noticia. Lo peor era lo que venía. Lo peor era de que se había suicidado y había dejado una carta. Una carta en la que explicaba, en primer lugar, a sus padres y a sus hermanos, y luego a todos los que le habían seguido, porque era una de esas influencers modernas. Explicaba a todos de que ella se estaba matando porque finalmente había sido muy feliz. Porque había sido muy feliz. Porque había logrado en poco tiempo todo lo que muchos seres humanos hubieran podido desear. Tenía dinero, tenía fama, había grabado no sé cuántas canciones, series, películas. La gente la adoraba, la seguía por miles de miles de miles en sus redes sociales. Lo tenía todo. Y ella hacía un razonamiento muy extraño. De verdad, eso sí fue lo que me dejó más pensativo. Porque decía que como en poco tiempo había logrado todo, ella sentía de que había llegado a la mayor felicidad posible. Y después de eso ya no había nada. Y entonces hizo un razonamiento que a mí me parece perverso y fatal. Hizo un razonamiento. Si yo a los 20 y tantos años lo he logrado todo y soy absolutamente feliz como nadie en la tierra es feliz, ¿ya para qué quiero vivir? Ya lo conseguí todo, así que ahora me mato. Me han querido, mis padres me aman, mis hermanos me aman, están orgullosos de mí y yo de ellos. Y he descubierto que he llegado a la cúspide de toda la felicidad posible y anhelada. Por eso me quito la vida. Porque ya no hay más felicidad de la que yo he alcanzado. Terrible. Eso lo dejó como carta y lo publicaron en las redes sociales. Dejó encargado a una persona que lo publique en sus propias redes, después de muerto. Esa carta me dejó pensativo y consternado, porque detrás de esa carta hay una serie de mentiras que esta pobre chica, se lo había creído. Y es un poco lo que veíamos el día de ayer. El mundo nos mete la idea de que la felicidad es el confort y el logro de las satisfacciones menudas. Y entonces, para el mundo, eso es la felicidad. Y te van metiendo en la cabeza y en el corazón que esa es la felicidad. Tienes que conformarte con eso, ¿eh? Y tienes que comprar cada 5 minutos, tienes que consumir cada 5 minutos, y tienes que conformarte por felicidades que duran 5, 10 o 15 minutos y nada más. Porque no hay felicidades para toda la vida ni eternas.
Son así pequeñas cositas que te van alimentando, como si fueses un perrito al que se le da sus galletitas chiquitas, sus croquetitas, para que esté feliz y contento. Eso es lo que hace el mundo, rebajar tu sed de felicidad a pequeñas dosis chiquititas que te van conformando, que van encogiendo tu corazón y te engañan con el discurso de que eso es la felicidad y te tienes que conformar. Y más allá de eso, no existe nada, absolutamente nada. Y entonces nos llenan de vacío, nos llenan de tonterías, nos llenan de burbujas. Y entonces nos hacen creer que somos felices, que ya lo hemos alcanzado todo y que después de eso y más allá de eso no existe nada, que solo es comprar, consumir, tener experiencias. Hoy mucha gente, no solo jóvenes, también mayores, hablan de tener experiencias. Vive la experiencia, siente, vive, experimenta. Sí, la felicidad, entre comillas, al nivel de tus sentidos externos, de lo que tocan tus manos, de lo que ven tus ojos, de lo que escuchan tus oídos, de lo que hueles, de lo que palpas. Esa no es la felicidad. Y eso le vendieron como felicidad a esta pobre chica que se suicidó finalmente. ¿Y cuántos más habrán seguido su ejemplo, digo yo? Porque esa gente influye. Eso me parece terrible, perverso y pervertidor. Eso es obra de Satanás. Porque Satanás es mentiroso y asesino por naturaleza. Me dejó consternado esa carta. Está publicada. Es una chica que tiene uno de esos nombres coreanos con doble O, con J, con Y, ¿no? Yo, mi, tomo, una cosa así. Pero la verdad no me acuerdo para nada. Los chicos saben eso. Hasta cantan en coreano y no saben qué están cantando. Y claro, y a ti te venden eso. Y entonces tu inmensa sed de felicidad te la reducen a confórmate, confórmate. Tú no debes tener sed de tanta agua solo con gotero. Ya está. Oye, pero es que yo necesito 100.000 litros de felicidad. No. No hay tanta agua. Se está acabando el agua en el mundo. Gota. Ya está. Listo, confórmate. Tu corazón es eso. Te van reduciendo el corazón. Te van reduciendo tu capacidad de ser feliz. Te hacen conformar como un perrito chiquitito, faldero, que ahí está, contento con sus tres croquetitas cuando mueve la cola. Y ahí está. Eso es lo que hace el mundo. Y hoy vemos en el Evangelio a una mujer que ha tenido un montón de sed, vaya sed que ha tenido, dice Jesús, y de frente dio en el clavo. ¡Pum! Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Ay, ay, ay. Sí que tenía sed esta chica, ¿eh? Tuvo 5 y el de ahora no es su marido, o sea, todavía le ha robado a alguien su marido. Vaya sed que ha tenido esta muchacha, ¿eh? Vaya sed. Sí, porque el corazón humano no se puede conformar ni siquiera con el amor de una criatura. Incluso los que se han casado ante el Señor deben tener claro esto. De que el matrimonio, si es cristiano y católico como debe ser, no es que este o esta que está a mi lado va a ser mi felicidad absoluta. No. Tú te casas con él o con ella para llegar juntos a la felicidad absoluta que está en Jesucristo. Tampoco busques en él o en ella tu máxima felicidad, porque ¿sabes qué? Él o ella es tan necesitado y tan limitado como tú. Y entonces el matrimonio será que los dos caminan hacia Jesucristo y con Jesucristo. Así se entiende el matrimonio cristiano y católico. Si no, no se entiende. Por tanto, no pongas la satisfacción total de tu felicidad en una persona. Jamás hagas eso. Porque te vas a desilusionar. ¡Ay de aquel que ponga toda su esperanza en solo una persona! No. Tienes que ponerla en Dios, que es el único que puede satisfacer esa sed infinita que el Señor mismo ha colocado en tu alma.
Sí. Y no dejes que este mundo miserable reduzca tu sed a la necesidad de dos gotas. No. Eso está bien para los ojos, pero no para el alma. Gotas de ojos. Ya está. Listo. Pero tu corazón no necesita gotas. Necesita un vendaval. Un vendaval que solo Dios puede llenarlo, que solo Dios puede satisfacerlo. Ese es Jesucristo que viene a saciar una sed infinita que tenemos todos en el alma. Todos, todos, todos. Nadie se salva de esta sed. Y más te vale que seas consciente de esta sed, porque si niegas esa sed, te reduces a ser un autómata y no vas a vivir. Todos tenemos una sed de infinito. Y no dejes que reduzcan esa sed de infinito que tienes en el corazón. ¡Ah! Y también los humanos somos capaces de confundir esa sed. Tengo una sed de infinito y acabo comiendo bastante. Oye, pero si tú tienes sed de infinito, ¿y por qué comes bastante? Eso es lo que hacemos los humanos. Cuando no tenemos a Dios, buscamos sucedáneos. ¿Qué cosa? Comer, tomar, me inyecto, me jalo, sexo, pornografía, cualquier tipo de adicción, hasta el celular. Son engaños que ha creado el demonio, el mundo y la carne. ¿Para qué? Para hacerte olvidar tu sed de infinito. No, esa sed que tienes en el corazón se llena con la latita. TikTok. Todos los días. Hay gente que le pagan por ver internet también. Se gana plata. Es la nueva profesión. ¿Sí? Entonces te engañan. Te quieren llenar el alma con una lata, con un poco de comida, con un poco de trago, con una sensualidad, cualquier cosa. Y al final te das cuenta de que te quedas peor porque no te has llenado. No te has llenado, te han engañado. De repente tu saciedad te va a durar, no sé, medio día, un día. Y cuando venga la resaca, ¿qué harás? ¿A dónde escaparás? ¿Quién te va a saciar más? Es que Dios puso en ti y en mí una sed de infinito. San Agustín lo decía sabiamente, ¿no? Nuestros corazones están sedientos de ti y no van a estar tranquilos hasta que descansen en ti. Ahí está. San Agustín, que es uno de los santos más impresionantes en este sentido, el que experimentó todo tipo de doctrinas filosóficas, esotéricas, religiosas y demás, el que sabía lo que era tener sed, porque él tenía una sed de conocimiento, él lo dice con autoridad: nuestros corazones no estarán quietos hasta que descansen en ti, porque solo tú tienes agua viva y solo tú puedes saciar eso que llevo en el alma. Así que por más de que tengas 15 amantes, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hay gente que va dando tumbos en la vida, ¿no? Su cuarto matrimonio. He visto casos, ¿no? ¿Y qué le pasa, no? Es que todavía no encuentra. Bueno, pues que vaya sabiendo que no va a encontrar plenitud si no es en Dios. El Señor nos ha hecho así. Y tenemos la preciosa y maravillosa oportunidad de llenarnos de la gracia divina cuando vamos al Santísimo Sacramento. Ahí empieza tu llenura, ahí empieza tu paz. Porque no tendremos paz sino cuando hagamos experiencia de Dios. No tendremos paz hasta que no hagamos experiencia de Dios. Yo les invito, hermanos, a no solo rezar, no solo orar, sino que todo aquello que hagan, todo aquello que hagan, Santo Rosario, Lección Divina, Eucaristía, adoración, todo lo que tú puedas hacer, tus devociones, tus coronillas, todo lo que tú quieras, Santa Misa, todo lo que tú quieras, vívelo, pero desde ese punto de vista: Señor, yo quiero saciarme de ti, yo quiero tomar, recibir esa agua viva que tú has prometido a esta samaritana. Ya me he equivocado.
Ya he buscado agua viva donde solo hay agua sucia. Ya he buscado agua viva donde solo había barro. Ahora quiero de esa agua que tú has prometido. Yo quiero, Señor, que tú me concedas el don de Dios, esa agua viva que solo viene de ti. Cuando eso hagas, cuando eso pidas, la vida cambiará de color. Pero tienes que poner a Dios al centro y en el lugar más importante de tu vida. No lo puedes poner como adorno ni al costado. Es al centro y adelante, arriba, a Él primero, a Él primero. Y entonces saciará tu sed y entonces tendrás paz. Entonces tendrás paz. Y entonces ya no necesitas hacer lío a nadie. Ya no necesitas fastidiar a nadie. Ya no necesitas hacer la vida imposible a nadie. Ya no necesitas dañar a nadie porque tienes paz, porque tu corazón está lleno, finalmente lleno. ¿Y sabes qué? Es una sed que va a ser saciada con el agua viva, pero te va a pedir a cada día, que consumas más de esa agua viva que solo Dios da. Ese es Jesucristo, para eso ha venido. Para eso ha venido. Por eso ahora, mientras celebramos esta Eucaristía, vamos a suplicar al Señor que nos conceda de esa agua viva que prometió a la samaritana, porque ya sabemos quién es el que la da, Jesucristo. Que así sea.